El nuevo plan de movilidad, que lo han llamado Madrid 360, es un ajuste a Madrid Central con una rebaja de las exigencias. Yo considero que es una equivocación, que el plan de más central ya lo considera insuficiente. Es decir, Madrid necesitaría una zona de bajas emisiones que incluyera todo el espacio que es la M30. Esto se ve muy bien cuando hay un episodio de contaminación, que la boina de contaminación está sobre la ciudad, a pesar de las medidas que había implantadas por un episodio de contaminación. Madrid necesita una zona de bajas emisiones importante y grande. Haber modificado la etiqueta para poder acceder a la zona centro, llamando a un vehículo con dos personas que sea de alta ocupación. Yo creo que esa es una de las más negativas del cambio de medidas que han adoptado, porque eso va a permitir un flujo de vehículos importante y lo que se necesita a día de hoy es sacar coches de la circulación. Es decir, hubo un momento que el coche fue un fenómeno positivo, pero ha crecido tanto que necesita un control. Sobre todo va a preguntar que los óxidos de nitrógeno y el material particulado van a seguir estando fuera de los límites que exige la legislación europea y, por lo tanto, los procedimientos de sanción que la Unión Europea tiene ya en marcha sobre varias ciudades españolas van a ir a peor. Positiva es que piensen en poner unas líneas de transporte gratuito, pero no lo veo eso tampoco como excesivamente positivo, en el sentido de que lo que hay que favorecer es toda la red de transporte público, hacerla mucho más accesible. Y eso que Madrid tiene una muy buena red de transporte público, tanto subterránea como superficial. Las motos tienen un problema de la eficiencia de combustión y a pesar de que amplía la movilidad de una forma muy importante, porque reduce el espacio público ocupado por los vehículos al moverse, sus niveles de contaminación individuales son importantes. Por lo tanto, hay que utilizar la moto, pero no potenciándola de forma excesiva, porque tiene una tasa de contribución a los niveles de contaminación significativa. La medida que fue bloqueada por los dictámenes judiciales estaba tomada por puro oportunismo y revanchismo político y que se debía haber trabajado de una forma más profunda, más estudiada, para ampliar la zona de bajas emisiones, como comentaba antes, a todo, como mínimo, todo lo que es la almendra, la M30, porque Madrid tiene unos niveles de contaminación, tanto en situaciones de episodio, muchos o invernales, como en el día a día, muy importantes, y ahí estamos hablando de un conflicto de intereses complejos, pero estamos hablando de la salud de las personas. Y además, a día de hoy, es que no admitimos beber agua contaminada, ¿por qué estamos admitiendo respirar aire contaminado?